Vamos, tenero, vamos. Gustavo, ¿hasta qué hora puede ser más? Con todas, vamos. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Montenegro, Estadio Alberto Pava Londoño, para la cuarta fecha de tercera Copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. El torneo infantil de fútbol que dirige el licenciado César Vera, licenciado de Educación Física del municipio de La Tebaida. Tres escenarios deportivos para esta gran jornada sabatina en Montenegro, en el estadio. Que bueno que el alcalde ha prestado el escenario deportivo para que los niños vayan tomando más confianza, se familiaricen más con el escenario deportivo. Y hoy, a pesar de otras jornadas, hay buen público en esta mañana del sábado primero de abril. Ya arrancamos en abril. Juegan a esta hora todo de rojo, el local, que es Piguas. El local de rojo, que es Piguas. Un equipo que tiene ya algunos pergaminos en el fútbol aficionado, ha ganado. Hemos tenido ocasiones de transmitirle acá a estos niños de Pigua. Y Armenia, que cobra ya, bueno, Pigua, primer tiro de esquina es. Hay un rechazo en el área de Blanco. De Blanco, Armenia City. Tienen a David Ospina, qué bueno. El arquero es David Ospina, el de Armenia. Tienen a García, el número 30, Hurtado, el número 22. Juan Pablo Gómez, el número 9, a Cruz, el 12, Ríos, el 4, Martínez, el 28, Cabrerita, el 19, Sánchez, 11, Castillo García. Vamos acá a los Rendones, no sé cuál será el de los Rendones. Pues a mí, ¿cuál es el suyo? Venga, ¿cuál es el suyo? ¿El blanco o rojo? Rojo, ¿qué número? Vamos a mirarlo acá. Ah, el 25. Ya está más crecidito, ¿no? Ya está más crecidito, vamos a mirarlo. Muy bien, sí. Ah, ya, al otro lado. Muy bien. Bueno, el pelado, el arquero de Montenegro es David Henao también. Sánchez, el número 7, el 21 es Uribe, el 7 es Ochoa. El 25 Valle, el 25 es Rendón. El 6 es Ciro. José Carmona llevará el número 42, el 19 Montoya. Y el número 15 William Ruiz. El árbitro es Dayan Gutiérrez. Estos árbitros de la Asociación de Árbitros de la Liga de Fútbol del Quindío. Bueno, la pelota es de Armenia en un rechazo. Que estoy buscando la pelota Cabrerita. El saque de costado, un lateral de Drogas Superunidas. Estamos con Drogas Superunidas, unidas por su salud número uno en la Clarita.
la número 2 en la calle 19, que droguería, frente a Telecom. Y la número 3, que estamos de inauguración en la calle 21, frente al Bosque Drogas Superunidas. O líder por su salud, Pedro Pablo Gordillo. Gordillito con la cámara. Esto es CNC Televisión. ¿Cuándo va esta imagen? Lunes o martes. Mañana. El lunes a las 2. CNC Canal 2. Lunes a las 2, la imagen. CNC Televisión. Hoy nos venimos en un Jumbo 747. Madrugamos para Tebaida, pero no, nos devolvieron. En el camino giró el avión y nos volvimos para acá, para Montenegro. Mucho papá, mucho padre de familia. Atacando Armenia, ojo. Están atacando los niños, llevando la pelota. Ríos que lleva el balón, hay un rechazo. Pelota que va a la esquina. Pelota que va a la esquina. Los padres se animan, los padres de familia. ¡Wilmer! ¡Wilmer! ¡Mac! Miguel Antonio Guzmán, Miguel Antonio Guzmán. La escuela de fútbol va a la Cachaza Hernández. Wilmer Guzmán y la Cachaza Hernández, aquel gran jugador de fútbol del Quindío, Santa Fe y Pasto. Están acompañando a los de Mac, Miguel Antonio Guzmán. Perdieron 3-1 los niños de Miguel Antonio Guzmán. La Cámara Armenia, pero hay un fuera de lugar. Sí, fuera de lugar, fuera de lugar. ¡Juan, llévela! Fútbol Center, cancha sintética. Abajito del retén de Puerto Espejo está Fútbol Center, cancha sintética. Hay piscina, escuela de natación, escuela de fútbol, claro. Fútbol Center, cancha sintética. Abajito del retén de Puerto Espejo. Voy a ver la primera, puede ser. Higo, vamos Rendón, la ganó, qué bien. Ahí ya se equivoca la entrega. Va, vuelve Rendón a ver, eso. Va Rendón con la pelota, a ver Rendón. La tiene que devolver, lo hizo ya. Pelota para Ciro, ganando, desborda, viste el centro, pelota en el área. Puede ser aquí, verá un remate a Menia, primero rechaza. Y echando Cruz, pues dicen que acá hay una falta. Falta que no le falte una buena droguería, droguerías superunidas. Unidas por su salud. Servicio de inyectología. Correcto despacho de fórmulas. Ya reitero, 734-1313, droguerías superunidas. La número 1 en el barrio La Clarita. La número 2 en la calle 19, que droguería frente a Telecom. Y la número 3 que está de inauguración cerca al bosque. Droguería Superunidas y hoy Fútbol Center, cancha sintética. Escuela de fútbol, escuela de natación. Allá abajito de retén de Puerto Espejo. Lo espera Fútbol Center, cancha sintética, saque lateral. 7 minutos de juego en la primera parte. 7 minutos de juego en la primera parte. Ya este fin de semana, con el partido de anoche de Nacional. O están, si están igual a jugar dos partidos nacionales. Aunque estaba ganando 2-1 al Pasto. Se recupera el fútbol profesional colombiano, la Copa Águila. Ataca Vigo, ataca los Vigo. ¡Uy! ¡Qué bien el arquero! Sin embargo, se le metió. Buen gol de los Viguas. Por la derecha le quemó prácticamente la mano al arquerito en el palo derecho y se le metió. Se le metió en el palo derecho. De niño de medias negras, el 19. Montoya. Le quemó las manos al niño, al arquero. Y se le mete en el palo derecho y el 1-0 en el minuto 7 de la primera parte. Otra bola buena rápida, corta primero Armenia. Atrás que está cobrando Cabrerita. Viene el rechazo, los Piguas. A ver, atacando Armenia, llevándose la pelota. El número 22 que Hurtado, va Hurtado. Corta la Pigua, vuelve Hurtado. Pelota para que venga Cabrera. Este toca dejando el esférico para que reciba rápidamente Juan Pablo Gómez. Juan Pablo Gómez tiene el balón, recupera los Piguas, van saliendo los Piguas. Venga por la derecha, el que llevaba la pelota, precisamente Sánchez. Arranca, iba el del gol, se cae, recupera Armenia City, juegan de blanco los niños. Voy a ver,
Hoy Rendón al barco, se la sacaron. Vuelve Rendón, a ver Rendón. Vamos Rendón, qué fuerza la tribuna. Ahí viene, ganó un hombre. Vamos segundo, la tocó. Pelota al barco, el rechazo defensivo. Vuelve el balón. Está animadito el partido, qué bueno. Está animado el partido. Animadito está el juego. Marcando primero las figuras, que recupera una pelota. Va saliendo jugando la pelota Ochoa. Ochoa, el que más grandecito, tiene más tallecita. Ochoa jugando por la derecha. La pelota se va a la banda. Saque de costado para Armenia City. Armenia City tiene 0. Las figuras de Montenegro tienen 1. Uno no puede olvidar cuando viene a Montenegro. Aquella época, la primera vez seguido, se fue a la vez. Trabajamos acá en Cambuches. Transmitimos los partidos en los Cambuches acá. Y era una fiesta linda. Era una fiesta muy bonita con Quindío en la B la primera vez. Hablo de la primera vez. Es que hay una falta. Falta que no le falte una buena droguería. Droguería Super Unidas, unidas por su salud. Tiro libre. Tiro libre cobra Armenia City, Juan Pablo Gómez. A ver, Juanpa. Va a cobrar el número 9. Ya cobra Gómez. Pelota en el área. Armenia, hoy, atención, remate al marco, abajo primero. David Henao, el arquero. La tiene David Henao, el arquerito. Ya la saca con la pierna derecha, pelota que va cayendo al piso, atraviesa la raya que divide el terreno. El monito que rechaza la pelota para Armenia City. Entra en los piguas, jugando por la derecha, tiene más velocidad. Arrancando, ganó este número 19 que se muestra Montoyita. La pelota se va a la banda y saque de costado Drogas Super Unidas, unidas por su salud. La pelota quedando para Ciro. Ciro es el número 6. Va cambiando a ver si se arrima. Ya Benjamín llegó. Mete una pelota al marco. La espera el arquero. Hay uno en medio entre Berito. Sin embargo, la pelota queda otra vez. El que marca el número 4, Ochoa. Se mueve mucho este Ochoa. La pelota que recupera Armenia City. Todos los niños corren detrás del balón. Hay un balón largo, ojo, tiene que salir el arquero. Primero David Henao. Juega un verde formorescente con una sudadera negra con vivo verde sobre los costados. El arquero David Henao. Boy Toys, juguetes para toda la vida. Kilómetro 10 de la vía a la Tebaida, la carretera principal. Juguetes, los muñecos, las bicicletas. La patineta, la monareta, la muñeca, el muñeco. Para ese maravilloso mundo infantil, los niños. Desde ya usted puede hacer la separación de los regalos de diciembre allá en Boy Toys. Juguetes para toda la vida. Cuarta fecha hoy de la tercera Copa Infantil. Boy Toys, que apoyan César Vera. El licenciado César Vera se mueve en tres escenarios deportivos. Reitero, la cancha sintética de la Tebaida. Allá en el Parque de la Familia, en la Tebaida. Acá en el Estadio Alberto Pava. Está muy bien el campo de juego, pese al crudo invierno que nos ha azotado estos días. El campo está muy bueno, muy bueno, muy verdecito está. Está muy cuidado hoy el estadio. El estadio muy bien, impecable. Las tribunas muy limpiecitas. Todavía siguen los héroes de la patria viviendo acá. A mí me gusta mucho Benjamín. Me gusta mucho venir a Montenegro, como estoy bien cuidado. Están los lados, los héroes de la patria. Aquí no hay problema porque los muchachos vengan de arriba. Estamos con los héroes. Los héroes de la patria. Del batallón Cesineros o ingenieros. Ingenieros, listo. Saludos para ustedes acá en Televisión CNC, Televisión Canal 2. A ver. El arquero David Ospina. Encajó la bien el arquerito Ospina. Bueno, ya vamos al minuto 13. En la primera parte. Vuelve Ospina, la soltó. El monito que le pega. No, marcaron falta sobre el arquero. Falta sobre Juan David Ospina, falta.
Que no le falte una buena droguería. Droguería Superunidas, unida por su salud. En el barrio La Clarita, la número 1, 734-1313. La número 2 en la calle 19, frente a Telecom. Y la número 3, allá en el bosque, estamos de inauguración, la número 3. Es Drogas Superunidas, que apoya al fútbol infantil. De la tercera Copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. Y la otra 10 de la vía a la Tebaida. Boy Toys. Bueno, arrancando Armenia City con Sánchez jugando por la derecha. Se cae y falta. Falta que no le falte una buena droguería. Droguerías Superunidas. Unidas por su salud. El tiro libre a favor de Armenia. Casi siempre los equipos de Armenia juegan con la verde, blanca y amarilla. Blanca, verde y amarilla. Hoy este equipo se vino de blanco. Tiene un ribetico rojo sobre la cintura. Media de color rojo. Blanco cerca a la rodilla. Los niños. Es una categoría muy infantil. Casi marcando los 12 añitos. 10, 11, 12 añitos. Pero es muy bueno el torneo. Muy buenos comentarios. Estamos ahí en primero de abril grabando esto. Esto va al aire. El 3, 2, 3. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! Martínez la cogió de tiro libre, se la metió al palo izquierdo. Muy buen gol. Muy buen gol para empatar el juego. El Robio de Guayito Naranja. Lo vi. Muy bien. Qué golazo de ese bonito. De pelota quieta. Qué golazo de ese bonito. Qué golazo. Le pegó con todo y la metió. Muy bien. Empatando el partido en el minuto 15. Están 1-1. Armenia empata de tiro libre. En pelota quieta. Atacando otra vez Armenia, que se anima con el gol, con Cabrera. Ahí va, le sacaron la pelota. Pues dice que hay saque de meta. Brian dice que saque de portería. Hay saque de portería a favor de los Piguas. Este fin de semana los torneos de fútbol aficionado. En Ciudad Dorada nada. Paraíso tampoco, recién terminamos las finales. Pero esta semana hay congresos técnicos para lo que serán los próximos torneos de Ciudad Dorada y el barrio El Paraíso. Seguirán llamando torneos Luz Piedad Valencia. La doctora Luz Piedad Valencia, apoyando el fútbol aficionado, se ha comprometido ya con los dirigentes para apoyar los próximos torneos. Se habla de un torneo en el barrio Tigreros, al lado de Corbones, en Armenia. Se va a reabrir la Isabela. ¿Qué falta que hace el torneo de fútbol de barrio la Isabela? Hace falta ese campeonato de la Isabela. Dice que se va a reabrir la cancha de la Isabela, ojalá. Esto sigue 1-1, 17 minutos de juego en la primera parte. Estamos en Montenegro con Boy Toys, juguetes para toda la vida. Ese maravilloso mundo infantil, bicicletas, patinetas, monaretas, muñecos, muñecas, de todo allá para el maravilloso mundo infantil. Y ya pudiera hacer las separaciones del caso para diciembre. Ataca Armenia. Que viene de los Picos. Siempre el ataque de Armenia es con Cabrerita, el número 19. Número 19. Mira, mira, viene el monito que hizo el gol. A ver si para por acá cerca la cámara, ya va el bonito. El del gol, ah, es el número 9. Pablo Gómez, Pablo Gómez. El número 9, ese fue el del gol. Pablito Gómez. Bueno, aquí viene Armenia. En un rechazo a la pelota, se va a la banda. Saque de costado, troca, Superunidas, unidas. Por su salud, la número 1 en la Clarita. 734-1313.
es el teléfono para los servicios de domicilio en Armenia, la Droga Superunida, la número 2, en la calle 19, frente a Telecom, y la número 3, que estamos de inauguración, en la calle 19, ¡qué droguería! ¡Hoy atacan los piguas, atacan los piguas! Se defiende Armenia, vuelven los piguas. Ahí va, los piguas, el Sánchez, el 7, gana 1-2. Pierde la pelota, se la sacó el del Golfo a Pablo Gómez. Se la saca Pablito, se la entrega siempre a Cabrera, que es el que más insiste arriba en el ataque. En el equipo de Armenia. Hay rechazo defensivo, la sacaba Mayita, el número 5. Maya, el número 5 para los piguas. Y hay lateral, saque de costado, Drogas Superunidas, unidas por su salud. Unidas por su salud, Drogas Superunidas. Bueno, lateral que van a hacer los de Armenia. Martínez, el 28, ya la sacó para Cabrerita. El Emérico queda para Juan Pablo Gómez. Uy, ataca. Saca Armenia. ¡Uy, se vio el Morochito! Iba Castillo, le sacaron la pelota. Le sacaron el balón. Y el esférico queda a favor de los piguas. La tiene el arquero David Henao. Ya saca David. La jugó por el sector izquierdo. ¡Uy! Recupera Armenio. Contragolpe acá. Pelota al marco. Pega en el palo. Pega en el palo. El palo bendito de los piguas. Y el palo maldito para Armenia City. Esa pelota dio en el palo. Es el palo izquierdo. ¡Qué remate! Violento remate que devuelve el palo izquierdo. Ya hay saque de portería a favor de los piguas. Gana el partido, está 1-1. Llegamos al minuto, minuto 20. Minuto 20 de la primera parte. Cuarta fecha hoy. Esta Copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. Kilómetro 10 de la vía La Teba, y esta es la tercera copa. Es un selectivo que se hace. Selectivo que se hace para la gran programación del polifútbol que se hace cada año en la bella villa, la capital de la montaña, la hermosa ciudad de Medellín. Y este torneo se hace en ese selectivo, después se seleccionan los equipos de los municipios y se reúnen en sedes alternas también. Ahí se empieza el Alpido Mejía de la Tebaida. Bueno, atacando de Armenia, Cabrerita que va, insiste, rechaza primero. Reitero que Montenegro, piguas, tienen al arquero David Henao. Sánchez número 7, 21 Uribe. Allá donde se aperta, sí, lo juega por la derecha. Bueno. Ochoa, Valle, Rendón, el 25, que es delantero. Ciro, José Carmona, número 42. Montoya, el 19, William Ruiz, el 15. Por acá me traen los suplentes de Montenegro. 14, JJ Peláez, el número 15, Rivera, y el 11, Castañeda. Armenia también tiene de suplentes a Ramírez, el número 24, al 20, Duque, al 36, Franco, al 51, Argotti, y el 44, Arango. Rendón que ataca. Se le queda la pelota, volvió por ella, ¿no? Cae el niño, hay un balón, remate al marco del Viado. El Viado se remate, la pelota se va arriba. Arriba del parante y se va el balón. Desviado para saque de portería a favor de Armenia City, 23 minutos de juego. Hoy estamos en Montenegro, la cara de Alberto Pava Londoño. Otros personajes, Gordillo, allá al fondo. ¿Te los conoces o no? Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los dos personajes que van allá? Se paran allá como políticos. Y no son políticos. Yo, Diego Cañas, un buen locutor, un buen amigo. Y el camarógrafo que está allá, Pedro Pablo Gordillo.
el hombre de CNC Televisión, Pablito Gordillo, hablando de CNC Televisión, a Gilberto Montalvo, un abrazo. Al gerente Carlos Alberto, el gordito Carlos Alberto, allá en CNC Televisión. Instalaciones arriba en la avenida Bolívar, ahí enseguida donde fue la factoría de Bavaria. Está la sede de CNC Televisión. Imágenes de televisión fin de semana con fútbol. Hoy los niños también van a amar a Torreón de Veteranos. Estuvieron en la final del Paraíso que ganó la divisa. Torre me trajo una bolsa de más de 7 millones de pesos. El campeón en la divisa, Marrendón, de afuera, débil el remate. 3 millones de pesos y un marrano se ganó el gran campeón. 1.100.500 se llevó el segundo. Está a la vista de las inscripciones para el próximo campeonato. Dijo Orlando Caicedo Cepillo, dijo Mamachín. Dorito Saldarriaga también está en la organización del Paraíso. En Ciudad Arada esta semana tendremos ya congreso técnico para arrancar el Domingo de Ramos. Porque esas canchas solas los domingos no. Hay que jugar fútbol y hay muchos torneos. Ya se hizo el congreso técnico de los veteranos de 50 años que juegan en el Edén. Van a arrancar 14. A ver, Montoya, frena, le saca la pelota. ¡Oh, qué freno! ¡Qué bien este niño! El defensa de Armenia para sacar esa pelota. Venga, para Montoya, viene Cabrerita, llevándose el balón, los piguas, atacan los piguas. Sánchez el 7. Sánchez el 7, el que lleva el balón, pelota a la banda. Ahí saque de costado lateral. Esta es la televisión que apoya el fútbol aficionado. Sobre todo estos talentitos. Esta semillita que queremos que algún día por lo menos de estos 24 equipos, casi 200 jugadores. Qué bueno que lo saliera uno, por Dios. Uno de estos, qué rico, nos diera la mano. Pero bueno. Benjamín, Benjamín, venga, Benjamín, 24 equipos, casi 200 niños, oiga, qué bueno que uno saliera, con uno, estamos hechos, qué rico, qué bueno, con uno, salvamos la patria, se le fue lo que se hace, pero hay un problema, Benjamín, cuando llegan a 14, 15 años, quiera conseguir la noviecita y le olvida esto. Hasta llegamos, ¿o no? Hasta llegamos, hasta llegamos. Quiero el internet o el tal celular enredados. Pero bueno, oiga, oiga, mientras duerman al pie de uno, cuidémoslos. Ya hay pepera cómo duermen. Lo importante es que esto se hace para eso. Lo importante es que esto se hace para eso. Para mantenerlos fuera de esa tecnología hoy en día. Para tenerlos acá en un estadio. Hay un tiro de esquina, se cobra. Pelota que va al otro lado, pasa de costado. Y los picos se defienden, sacando el balón, evacuando la pelota. Rendón arriba, Ciro. Carbonita que va con la pelota. A ver, Rendón, si arranca. Es zurdo, muy bueno. Ganó, ganó, la llevó. Arrancó, va a centrar. La tiró. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Pasa la pinta del palo izquierdo! ¡Muy bien, Rendón! Zurdito encaró el marcador, tiró el centro y la pelota pasa la pinta del palo izquierdo. Ya en el minuto 28 de la primera parte. Siguen 1-1. Boy Toys, juguetes para toda la vida. Bicicletas, patinetas, monaretas. Todo lo tiene la juguetería para el maravilloso mundo infantil. Prepara cambio Armenia City. Finalizando la primera parte. Está preparando el número. Armenia, el número 20. A Duque. Preparan a Duque el número 20. Bueno, falta, se va a cobrar.
que no le falte una buena droguería, droguería Somero Unidas, unidas por su salud. Y se cobra el tiro libre. Reitero agradecimiento al alcalde Marín de Montenegro. El alcalde de Montenegro que ha facilitado el escenario deportivo. Aquí se juega cada 8 días desde las 8 de la mañana. ¡Hoy abajo el arquero! ¡La soltó! Vuelve arriba insistiendo Ochoa. Para los pingües la pelota se va a la banda. Saque de costado. Drogas Somero Unidas, unidas por su salud. Se defiende Armenia City. Sacando la pelota, recupera los pingües. Hay mano, falta. Mano, falta, falta que no le falte una buena droguería. Drogas Somero Unidas, unidas por su salud. A ver, Ochoa al 4. Gana el balón, recupera Armenia City. Sacando el peligro con Ríos. Una pelota larga, va Castillito, tiene que salir David Henao, la sacó el arquero. El arquero de los pingües, evacuando el peligro. Metiendo la pelota, jugando. Recuperando a Armenia City, que juegan de blanco. Juegan de blanco, este CNC Televisión. Canal Regional de Televisión. Canal 2 CNC Televisión. Pero está la banda de la Víctor Mina, su cronómetro. Vamos a ir a la primera parte ya, 1-1. Nos vamos a ir en primera parte. La pelota fácil, tiene que salir Ospina, David. Ya viene el arquerito, Juan David Ospina, se llama este niño. El arquero de Armenia City para saque de portería. Fútbol Center, cancha sintética. Abajito del retén de Puerto Espejo. Hay piscina, escuela de natación, escuela de fútbol. Hay voleibol, playa. Y se acaba la primera parte, señoras y señores. Termina el primer tiempo. Pingües 1 de color rojo. Armenia City 1 de color blanco. Una pequeña pausa para comerciales. Ahora me de Droguería Somero Unidas, unidas por su salud. Y de Fútbol Gente, cancha sintética, bajito del retén de Puerto Espejo. En un instante volvemos. Bueno, Gordillito, nos vamos. Se levanta el telón y nos vamos al segundo tiempo acá en Montenegro. Alberto Pava Londoño, estadio. Blanco Armenia City, rojo los pingües de Montenegro. Ya arrancó la película de amor y dolor. Hay un solo cambio en el equipo de Armenia. Esto es el número 20, el niño Duque, de apellido Duque. Van atacando precisamente los de Armenia. Están empatados 1-1. Juego de la cuarta fecha de esta tercera copa Boy Toys. Juguetes para toda la vida. Ventea fuerte hoy por acá en Montenegro, qué bueno. Viene fuerte esa brisa fría. Se llama el agua. No hay amago, yo no veo todavía rubarrones por acá en Montenegro. Dijeron rubandrucito ahí cerca por allá ya. Pero esa nube negra va de Quimbaya. Escenario deportivo hoy. Alberto Pava, Montenegro. Rendón, media vuelta. Al marco, la primera bola que encajó el arquero. Juan David Ospina es el arquero. Se llama así como David Ospina, el arquero de la Selección Colombia de Mayores. Que le esperan los próximos partidos con Venezuela y Brasil. Venezuela. Allá en Caracas o donde digan que van a jugar. Está acabado los picos, se defiende Armenia. Saliendo con la pelota Ríos. Ríos, la pelota va a la banda. Saque de costado, Drogas Somero Unidas, unidas. Por su salud. La número 1 en la clarita. 734-1313, teléfono para servicio a domicilio. Vamos a cualquier lugar de la capital. 734-1313, Hernando Urueña, propietario. La número 12, la calle 19, frente a Telecom. Y la número 3, estamos de inauguración en el bosque, la calle 21. Ahí frente al bosque está la droguería Somero Unidas. Prepara Armenia dos cambios. Está calentando por 51, Argotti, y el 44, Arango.
No, no es el 44, no es. El 24, Ramírez. 51 y 24, los que están calentando en el equipo de Armenia. ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Los piguas. Que ahora atacan del sentido contrario, de norte a sur. Duque, el morito que recién ingresó, le pega la pelota. Balón que está quedando para que venga Ochoa, el 4 de los piguas. Balón atrás que recupera saliendo William Ruiz. William Ruiz. Recupera los piguas que van al ataque ahora. Sin embargo, Armenio va con el del gol. Ahí va Juan Pablo. Juan Pablo le pega al marco. Primero David Henao. Saque de portería lo hace el arquero. Saque de meta. Ya viene el balón. Ataca a los piguas. Se defiende a Armenia con Rigos. Ya recuperó la pelota. Estas son imágenes de CNC Televisión Canal 2. ¡Uy! Oh, los piguas al marco. Se lo comió. Se lo comió Rendón. Y Benjamín se come las uñas ya hasta de los pies, de la fuerza. No crean que eso no contagia. Bueno. Viene el balón. Arrancando Armenia. Hurtadito, Hurtadito, Alborochito, Hurtado. Va ganando Hurtado. Gana uno, viene el Hurtado. Se fue, el de Goldo, velo, qué bien. Va por el tercero. Le pegó y rechazó. Rechazó Ochoa. Pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina de Fútbol Center. Cancha sintética. Abajito del retén de Puerto Espejo. Hay piscina, escuela de natación. Voleibol playa. Escuela de formación deportiva, Fútbol Center. Cancha sintética, bajito del retén de Puerto Espejo, Fútbol Center, cancha sintética. Cobra Armenia City de blanco. Tiro de esquina, el primero del segundo tiempo. De la cuarta fecha. Copa Boy Toys, juguetes para toda la vida. Se defiende a los piguas. Arranca otra vez Armenia con Cruz, el Riño Ríos. Juega el balón, a ver, viene Rendón, gana el zurdo, se fue Rendón, se fue, ganó uno, va Rendón, va Rendón, va Rendón, zurdo, toca la pelota, buen base. Marca Armenia, en rechazo con Carmona, y evacúa el peligro para Sánchez, otra vez los piguas al ataque. Va los piguas otra vez al ataque, arrancando por sector izquierdo. Vienen los piguas. Abaga Rendón, engana, engancha, pierde la pelota. Recuperan los piguas al otro lado, costado oriental. Estamos en la occidental acá. Esta copa se juega simultáneamente a esta hora en la Tebaida y en el escenario que se llama La Guinea. Allá en la sede oficial de Ancí Cervera, en La Guinea. Licenciado en Educación Física, Ancí Cervera. Director de este campeonato, ya lleva tres. Claro, respaldo total de Boys Toys. Boy Toys, la empresa de juguetes. Kilómetro 10 de la vía La Tebaida. Ese maravilloso. Ay, es que es el capitán. ¿Qué es el capitán? Ah, bueno. Es el capo. Benjamín, es el capo, el niño. Bueno, tiro de esquina para los piguas. Va a cobrar Ochoa. Ya arrancó con la pierna derecha. Remate al marco. ¡Golazo! ¡Uy, qué golazo! Sánchez, el 7 de afuera. En un rebote defensivo, sin pararla, le pegó y se la clavó en el palo izquierdo. ¡Qué golazo! 7 el bonito de los piguas. 2-1. Se calienta la tribuna. ¡Qué bueno! Ganan los piguas. 2-1. Bueno, a ver ahora defender el leve momento que están ganando. Hay una falta. Levanta la mano izquierdo.
la mano izquierda del juez Brian Gutiérrez. Es falta a la altura de medio campo que defiende los Piguas por el sector izquierdo atacando. Pelota quieta, falta que no le falte una buena droguería. Droguería Super Unidas Unidas por su salud. La número 1 en el barrio La Clarita. La número 2 en la calle 19 frente a Telecom. Y la número 3. Vamos de inauguración cerca al bosque. Vino balón al marco. Arriba, golpe de cabeza. Muy bien el rechazo defensivo de los niños de Pigua. Uribe fue el que se levantó de golpe de cabeza. Recuperando un balón. A ver, dos cambios en Armenia. Dos cambios en Armenia, así te preparan. Número 24, Ramírez. Y el número 51, Argotti. Los cambios para el equipo de Armenia. Ya lo prepara el técnico. Hay un niño que se desploma en el campo. Ha liado el agua bendita. Aprovechemos para decirles que Drogas Super Unidas está apoyando esta transmisión con su droguería. Ya hay tres. La número 1 en el barrio La Clarita, 734-1313, teléfono. La número 2 en la calle 19, frente a Telecom. Y la número 3 en la calle 21, frente al bosque. Son Drogas Super Unidas. Entra el 24, reitero, Ramírez, se va el número 4, que es el niño Ríos. Armenia pierde 2-1. Estamos a la altura del minuto 10 en la parte final. Cuarta fecha de la tercera Copa Boitoy. Juguetes para toda la vida. Juguetes para toda la vida. Kilómetro 10 de la vía La Tebaida. El apoyo total. El apoyo total de Boitoy para este torneo, que es un examen completo para los niños que se alistan para la gran clasificación del tan llamado torneo Borifútbol que hace Medellín en enero cada año. Y aquí estos niños se seleccionan para los hexagonales, para los respectivos. Barrendón de afuera, le va a pegar, le pegó, la sacó el arquero y gol. No, anulado. Fuera de lugar. Fuera de lugar, estaban los niños de Espigua, pero buen remate de Rendón, probó de afuera. Eso es bueno. Cambio en Piguas, a ver. Castañeda, va el lío Castañeda, el número 11 Castañeda. Ataca a los Piguas. Están ganando 2-1 y quieren más. A ver. Tiene un 14 Peláez, que entró en el segundo tiempo. Peláez, el 14. En los Piguas, que entró en el segundo tiempo. Ahí va Peláez, es Peláez. Peláez, 14, que entró en el segundo tiempo. Va este niño número 12. Sánchez llevando la pelota. Número 42. José Carmona. Hoy le pega, rechazo. Ataca a los Piguas, jugando por la derecha. Arengando Sánchez, la tiene que devolver. La juega atrás para Mallita. Este viene con el balón, lo centra. Hoy está en el área, media vuelta. Tocó Rendón. Lo tiró arriba. Balón que se va desviado. Arriba de la barra, transversal, va a la final. Saque de portería. 11 minutos de juego, ya entró el 51 Argotti. En los blancos, Argotti número 51, acaba de ingresar. La cámara de Pedro Pablo Gordillo, que ya se va a almorzar. ¡Ey! ¡Ah, ya pilló el sacocho! Caldo de bolas de cristal. Bueno, Gordillito tiene pareja la cámara. Atacando Rendón, va Rendón el capitán de los Piguas. Número 25, Rendón, ahí la tiene Rendón, ahí va el capi.
mete la pelota, el esférico quedando para que venga a buscar José Carmona. Va Carmonita, gana uno, hiciste, gana el segundo, va Carmonita, le sacaron el balón. Pelota que va al tiro de esquina. Balón que va al tiro de esquina para los Piguas. Por el sector izquierdo va a cobrar Ochoa, número 4. Ochoa, número 4. El tiro de esquina para los rojos. Ya cobraron. Armenia se defiende. Vuelve Ochoa otra vez con la pelota. El flaco cae. La gana Hurtadito, el morochito de Armenia, vea, es rápido. El balón queda atrás, dice el juez, que la pelota queda a favor de los blancos. Hay una falta. Falta que no le falta una buena droguería, droguería Super Unidas. Unidas por su salud. Viene el balón, pelota para que reciba Peláez, el 14 va, este entra en el segundo tiempo. Ahí va Peláez. Metió un balón largo. La pelota se va desviada. Balón se juega a la final. Saque de portería a favor de Armenia. Pierden 2-1. Y llegamos al minuto 13, el de la suerte. 13 minutos de juego. Van arrancando los rojitos. No llegaba Rendón. Pelota que queda en el medio, buscando a Argotti, que entró en segundo tiempo. Armenia que rechaza al esférico en el centro. De la cámara de CNC Televisión, nuestras instalaciones en la Avenida Bolívar. Carlos Alberto, nuestro gerente, el gordito, un abrazo. A Gilberto Montalvo en la calle Real. Saludos cordiales, Gilberto. Bueno, atacando a Armenia. Iba por la pelota Ramírez, que entró en el segundo tiempo, número 24. Viene Rendoncito, se va Rendón, se va el campo. Se va Rendón, gana por el 7, gana uno, va al segundo. Le sacaron la pelota. Llegó al cierre oportuno Cruz, el número 12. Y le sacó la pelota a Rendón. Balón que va al lateral. Balón que va al... ¿al lateral o a la esquina? Vamos a ver qué esa señalización hace Brian Gutiérrez, el árbitro. Reitero, árbitro del colegio de la Asociación de Árbitros de Fútbol del Quindío. Rendón que devuelve. La mete bien Carmona. Llega por el balón los Piguas. Tienen más organización. Tiene más fútbol, los niños Piguas, ya decía al comienzo de la transmisión. Ahí me ha tocado narrarle fútbol a estos niños acá, los Piguas finales. Han ganado torneos, campeonatos que se organizan acá en Montenegro. Y estos Piguas ya los conocía yo. Han ganado también allá en la Guinea, han ganado. Estos niños del técnico Pigua. Bueno, se defienden ahora, ganan 2-1. Mete un balón largo, recupera Armenia. Saliendo Arango, que entró en el segundo tiempo, pierde la pelota. Aquí viene Rendón, que engancha, gana. Da la raya que divide el terreno. Pase corto, entregando para que venga Ochoa al 4. Sale Ochoa, entregó cámara para Ciro. Pierden el balón, recuperan. Y el Bérico queda arriba para Armenia, que ataca ahora. A ver, va Juan Pablo Gómez. Primero el arquero en hoy, es mía. También hoy se gana el aplauso de las mamás. De las mamitas que han venido hoy acá. Buen marco de público. Pensé hacer un partido tan temprano, 11 de la mañana. A ver, Rendón, que le engancha. Tocó, buena bola. Le queda a Carmona. 1-2. Centró. Llega. ¡No! Pero van 4. Benjamín, van cuatro, hay que meter una, pues, van 4 ya. Bueno, atiende el arquero, que le fue un poquitico del aire al arquero. Aprovechemos para decirles que Drogas Super Unidas, droguerías, hay 3 ya,
Droguería Superunidas, unidas por su salud. La número uno en el barrio La Clarita, 734-1313. Llámenos, tenemos servicio de inyectología. Como decía años atrás, se decía despacho correcto de fórmulas. Y eso es correcto allá. Va atacando Peláez, Peláez que mete el centro. Pelota que queda para los Piguas. El que mete el balón, el golpe de cabeza. Recuperando primero, saliendo Castillito. Entrega para Hurtado a Armenia. Este es Hurtadito, que rapidito se cae el niño, falta. Se cae el niño y es falta. Que no le falte una buena droguería, droguería Superunidas, unidas por su salud. Atiende al niño Hurtadito. Una amarilla, ¿para qué? Para 42. José Carmona. Una amarilla, la primera que veo del juego. Número 42, José Carmona. Fútbol Center, cancha sintética. Alquiler de cancha sintética. Hay piscina, escuela de natación, escuela de fútbol. Abajito del retén de Puerto Espejo está Fútbol Center, cancha sintética. Hay un tiro libre. Cobra Armenia con el número 20, que es Duque. Cobra Duque a la altura del minuto 19. Qué rápido acá. Ya cobró Duque. Desviado. Sí, se fue. La pelota se va a la final. Hay doble portería, claro, porque el campo es muy grande. Esto es una cancha de casi uno, es uno con 10. Esta cancha tiene uno con 10. Hay algún remate de afuera y la pelota se va desviada. Pues que reducirle casi hasta los 5.50. Reducen la distancia del marco profesional al marco de los niños, que lo ubican casi, sí, donde se cobra el penal de los mayores. En los 5.50 ubican el marco. Primero de abril, ya arrancó abril, por Dios. En 8 días estamos de Semana Mayor. La Semana Santa. El acto religioso de la fe de los colombianos, la fe católica. Nos reunimos cerca al Santísimo. Iremos a las procesiones, hay que ir. Eso es bueno también. Otros lo utilizan para viajar, para ir a aprovechar el puente y saludar a la familia. Con una época de invierno tan brava, está duro este invierno, bendito sea mi Dios. Hay muchos deslizamientos, hay muchos accidentes, hay mucha gente con problemas porque se les ha venido abajo el piso. Se inundan las casas, sobre todo en el Valle del Cauca, por Dios. Se creció el río Cauca en Palmira, por allá. Hay un lateral de Drogas Superunidas, unidas por su salud. Cobra Armenia, pelota arriba. Buscando el Castillito, que se mueve por la derecha. Buscaba a este Argotti, que entró en segundo tiempo. Pelota para Peláez, que la saca. Marcan otra vez los niños de Armenia. El 44, Arango, va Arango, centra. ¡Castillito! Rebate débil. Pero acucioso apareció el niño para recuperar la pelota. Que ya saca. Entrega para Rendón. El capitán pierde la pelota. Recupera Peláez. La mete larga y un golpe de cabeza. La pelea Rendón. La ganó. Buena ola. La gana Virrendón. La juega por el sector izquierdo. El Américo para que venga a buscar Peláez. Ahí va Peláez. Acosaba Carmona y la pelota se fue a la final. Hay tiro de esquina. Cobran los rojos por el sector izquierdo. Cobra el número 7, que es Sánchez. Se amarra un poquitico los botines. Y ahora se acomoda la pelota para tiro de esquina. Otro cambio, entra el gordito rojo. Este gordito número 15, que es Rivera. J. Rivera. Bueno, cobraron los Piguas. Pasó de largo y remate, la sacaron. La sacaron de la raya.
Se salvó Armenia. La sacó la defensa. Una oportunidad más de aumentar el marcador. A ver, Rendón, que se va por la derecha y va. Él es muy zurdo, mientras acomoda su perfil, ahora sí lo acomoda. Pierde la pelota. El esférico está quedando para los figos, que recuperan el balón. Sin embargo, Armenia reacciona sobre el medio campo, jugando sobre el sector izquierdo, llevando la pelota con Fútbol Center, cancha sintética. Abajito de retén de Puerto Espejo, piscina, escuela de natación, escuela de fútbol, cancha sintética. Hoy los pigos, cortó Armenia. Otra vez, este 7 de golazo, Sánchez le pega, balón desviado. Balón sobre el palo izquierdo, se va a la final. 23 minutos de juego. En la parte final, cuarta fecha de esta tercera Copa Boy Toys. Juguetes para toda la vida, kilómetro 10 de la vía La Tebaida. El maravilloso mundo infantil que son sus niños, que merecen lo mejor. El entretenimiento con la juguetería, bicicletas, patinetas, monaretas, triciclos, coches, caminadores, muñecas, muñecos, triciclos, monaretas. No, todo, todo ese mundo infantil lo encuentra en Boy Toys. Estamos en abril, ya pueden separar. Claro, se puede separar. Ve, esta semana que pasé por allá hay una muy buena cafetería para uno estar un ratico mientras la señora compra los juguetes, uno se detiene con un tintico ahí en la cafetería de Boy Toys. Un abrazo para los señores dueños de Boy Toys, para todos ellos. Lo recuerdo demasiado y quiero recordarlos si están haciendo el esfuerzo grande de apoyar esta Copa Infantil. Por lo menos nos queda eso. Estamos sembrando semilla para el futuro con estos niños. 24 equipos, más de 200 niños, imagínense. ¿Qué tal que de pronto uno nos diera la manito? Saliera uno bueno. No aquí en el fútbol del Quindío, no, porque aquí no hay oportunidad. Cobra Sánchez, 7 al marco. Recoge bien el arquero. Juan David Ospina. Bozo rojo y negro. Y la sudadera negra es el capitán del equipo. Juan David Ospina. Atacaba Armenia, ataca Armenia. Uy, se abrió un taito por la derecha. Ojo que es un taito rápido. Le ganan el balón. A ver, lo ganó Ramírez. Y afuera le pegó. Ah, el arquero bien parado. Hay problema con David Henao. Que ya saca. Ahora sí se abrió la tarde acá. Después de las 12, ya son las 12. Son las 12 y media ya. Ya abrió la tarde. Tremendo sol hoy aquí. Y hay un buen sol en el campo. Hay la pelota fuera de lugar. Buen sol acá en el campo del estadio Alberto Pava Londoño, donde la primera vez que Quindío jugó a la B, esto era grande, esto se llenaba todo. Teníamos todos los periodistas deportivos unidos como la droguería Superunidas. Trabajamos muy bueno. Falta. Engancharon al niño de Armenia. Es Hurtadito, es que muy liso Hurtadito. Y otra amarilla, la segunda del juego. Dos amarillas y ambas para el equipo rojo, que ganan 2-1. Ya 26. Cornellito, nos vamos. 26 minutos de juego. En 8 días volveremos, Dios mediante. En otra cancha, así sea en el Parque de la Familia, las sintéticas de la Tebaida, o allá a la misma Guinea. O retornamos acá para irse en buen avión. Transporte que nos coloca, profe, así se arbera, es muy bueno. Buenos buses, climatizados. ¡Uy, golazo! ¡Qué golazo! Y es el mismo Juan Pablo Gómez. Ese niño de tiro libre es mortal. Ese niño de tiro libre es mortal. Juan Pablito. El mono Pablo repite, qué golazo. Y empató de tiro libre, se la metió al palo derecho. Muy bien ese niño, Juan Pablo, el mono, el rubio.
¡Qué golazo el de Ceriño! Igualito al primero, de tiro libre, y ahora la acomodó, estaba más lejos aquí. Esta distancia estaba más lejos. Como le pega de derecha, se la mete al palo y desde el arquero. Cuando nos quedan 3 minutos de juego, señores. Como un baldado de agua fría le cayó a los rojos. Bueno, los niños de Armenia hicieron su mérito, también lucharon. Bueno, decía, la buscaron con ese castillito, el negrito. El negrito castillito, este niño, este. Este niño, este número 22. Oh, Hurtadito es Hurtado. Es el que abre, que desequilibra. Cuando arranca, desequilibró, abrió la cancha, metió un centro, hubo falta. Y cobró el mono que no perdona. El niño le pega muy bien al balón. Otra vez es Hurtado, mírenlo, se escapa. Tiene velocidad, arranca. La pelota es más larga y el balón se juega a la final. 2-2 el juego. 2-2 está el partido, hasta 2 minutos de juego. Nos iremos para dentro de 8 días. Con la cámara de CNC Televisión, Perbolo Gordillo y Gordillito el hijo. El camarógrafo de CNC Televisión. Hoy acá en el estadio Alberto Pava. La cuarta fecha de la tercera Copa Boy Toys. Juguetes para toda la vida. Los niños. El maravilloso mundo infantil tiene. Tiene allá en Boy Toys lo que quiera, lo que necesiten. De todo hay. En el kilómetro 10 de la vía La Tebaida. A ver los piguas que tuvieron muchas opciones de gol. Bueno, en el palo otras se botaron. Salieron desviadas. Y los de Armenia un tico más serenos. Pero más cautelosos en manejar el partido. Y en pelota quieta. Lograron el empate. Primero. Y el segundo. En pelota quieta. Ya llegó Pedro Pablo con el almuerzo. Caldo de bolas de cristal. Pero bueno, pero los trajo. Atacaban los piguas. Hay rechazo. A lo que queda para Hurtadito, que viene a buscarla, cae, falta. Falta, falta. Sobre el número 12, que es Cruz, de Armenia Blanco. 3/4 de cancha por el costado derecho. Ahora los niños, acomoda Duque para cobrar, de Armenia. El número 20 para cobrar. Señoras y señores. Perfecta la organización también en Montenegro. Los niños con un carné en la mano, parece un escapulario. Se ve la foto y el nombre claro. No solo del jugador, sino del técnico de los auxiliares. ¡Esto se acabó! Terminó la película de amor y dolor. Hoy en Montenegro, Estadio Alberto Pava Londoño. La cita fue hoy para los piguas y Armenia City. 2-2 termina el partido. El arbitraje de Brian Gutiérrez, la cámara de Pedro Pablo Gordillo, Gordillito Junior. Gustavo Domínguez Sánchez le dice adiós y apague por su amable audiencia, por su sintonía. Dios mediante, en 8 días volveremos por este mismo canal. Carlos Alberto, todos los muchachos de CNC Televisión, un abrazo para todos. Volveremos Dios mediante en 8 días. Vísperas de ya, el domingo de Ramos de la Semana Mayor. A ustedes, como de siempre, les digo... ¡Buena suerte y buen camino! Bueno, Juan Pablo Gómez, él es uno de los jugadores de Armenia City Fútbol Club. Y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? Muy bien, muy equilibrado. Muy buenos también por el rival. Y pues el de nosotros también fueron buenos goles. ¿Y el torneo hasta el momento cómo le ha parecido? Duro, porque hay mucha competición. ¿Por qué le gusta el fútbol? Pues porque es mi pasión y me y no sé, porque me gusta mucho y daría a Messi sobre todo, soy hincha del Barça y pues Messi es el que más me gusta. Juan Camilo Sánchez, él es el goleador hoy en Piguas, y hablemos del partido, ¿cómo le pareció? No, bien, muy duro contra un Armenia City que con él he jugado torneos. ¿Los goles cómo fueron? No, pues los goles, los 2 goles fueron de remate.
Pues le pegué bien con el empeine. ¿El torneo hasta el momento cómo lo han visto? No, pues hasta el momento el partido ha estado muy bien. El torneo ha estado muy bien porque los equipos de Armenia son muy buenos y los de acá de Montenegro también. ¿Por qué le gusta hacer fútbol? No, pues porque me gusta jugarlo y es mi pasión. ¿A quién admira? A quién admiro mucho a Cristiano Ronaldo. Soy hincha del Real, por eso admiro mucho a él. Bueno, recuerden su nombre, profe. Juan Carlos González. Juan Carlos González. Y hablemos del partido, el balance que le... Pues la sensación me da un partido muy equilibrado, muy igualado. Me parece muy buen resultado porque pues, se vio en la cancha que los dos equipos tuvimos para meterla. Ellos tuvieron muchas, metieron dos, nosotros también tuvimos muchas, metimos dos. Me parece que la división del balón pues, estuvo muy igualada, el manejo del balón, buen trato se vio. Y niños muy interesantes, niños que ya toman decisiones por sí mismos y que estamos trabajando por un buen proceso. ¿El torneo hasta el momento cómo le ha parecido? El torneo, excelente, muy buena organización. Rescatar que acá en Montenegro hay muy buena cancha, muy buena organización. Me parece que el profesor encargado de acá está muy, muy bien organizado. Robery, con B larga y latina. Hola, ya eres el director técnico del equipo Piguas Fútbol Club y hablemos del partido, del balance que le deja. Sí, el balance es positivo, pues no da gusto, porque nadie quiere empatar ni perder, ¿cierto? Y más en estas instancias, pero pues de todas maneras nos tocó hoy empatar con Armenia City B, partido abierto, partido donde hubieron opciones de gol por parte y parte. En estas categorías los niños se desconcentran muy fácilmente, pues, igual son niños, y ya que viene un proceso de formación. Bueno, el torneo hasta el momento, ¿cómo le ha parecido teniendo en cuenta que usted está participando con dos equipos? Sí, estamos con el A, con el grupo A, y este que es el B. Y pues sí, el balance es muy bueno, muy positivo, y también es muy agradable el torneo que se está jugando en tres sectores, en tres zonas, en tres canchas muy buenas, que es la de la Tebaida, y de la Guinea y este estadio. Y el torneo se está poniendo muy interesante, a medida que van pasando las fechas, se va tornando muy bueno, muy competitivo. El grupo de nosotros es un grupo parejo, puesto que ahí quedaron los B, las categorías 2006 de las escuelas de Armenia.